Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la audiencia general del Papa Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. Como cada miércoles, esta es la cita obligada que aquí tienen ustedes en 13. Ya saben ustedes que cada semana el Papa dedica una catequesis y que los fieles pueden escucharla. Lectura del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado en los diferentes idiomas, también en español, cari fratelli e sorelle, hablaba del buongiorno. Padre Nuestro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy iniciamos un ciclo de catequesis. Hoy comenzamos un ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. Los evangelios nos han entregado retratos muy vivos de Jesús como un hombre de oración. Jesús oraba. No obstante la urgencia de su misión y tanta gente que lo reclamaba, Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad y de orar. El Evangelio de Marcos nos cuenta este detalle desde la primera página del ministerio público de Jesús. La jornada inaugural de Jesús en Cafarnaum concluyó de manera triunfal. Al atardecer, multitud de enfermos llegaron a la puerta donde Jesús se quedó. El Mesías predica y sana. Se realizan las antiguas profecías y los deseos de tanta gente que sufre. Jesús es el Dios cercano, el Dios que libera. Pero la muchedumbre era todavía pequeña y se comparaba con otras muchedumbres, otro gentío que se reunía en torno al profeta de Nazaret. En ciertos momentos se trata de asambleas oceánicas y Jesús está en el centro de todo. Es esperado por la gente. Es la esperanza de Israel. Él se desvincula. No se deja hostigar por las esperas de quien lo ve como un líder. Es un peligro de un líder estar demasiado cerca de la gente y no tomar distancia, no distanciarse. Jesús, sin embargo, lo hace. Desde la primera noche de Cafarnaum demuestra ser un Mesías original. En la última parte de la noche, cuando el alba se anunciaba, los discípulos lo buscaban una vez más, pero no lograron encontrarlo. ¿Dónde está? Hasta que Pedro finalmente lo encuentra en un lugar aislado, completamente absorto en la oración. Y le dice: «Todos te buscan». La exclamación parece ser la cláusula puesta sobre un éxito plebiscitario, la prueba del buen fin de una misión. Pero Jesús dice a los suyos que debe ir más allá, que no es la gente la que le debe buscar a él, sino que es él el que busca a la gente. Por eso no debe echar raíces y permanece continuamente como un peregrino. Es un peregrino por los caminos de Galilea. También un peregrino hacia el Padre, es decir, orando, rezando. En camino de preguiera. En camino de oración.
Jesús reza. Y todo acade en y todo acontece en una noche de oración. En cualquier página de en alguna página de la Escritura parece ser, ante todo, la oración de Jesús, su intimidad con el Padre, la que gobierna todo. Lo será, sobre todo, en la noche de Getsemaní, la última parte del camino de Jesús, en absoluto el más difícil entre aquellos que hasta el momento había realizado, parece encontrar su sentido en la continua escucha que Jesús hace al Padre. Una preguiera, seguramente, una oración seguramente que no es fácil. Es más, una vera y propia agonía. Una verdadera y propia agonía. Del agonismo de los atletas. En el sentido de la agonía de los atletas. E incluso una oración capaz de sostener el camino de la cruz. He aquí el punto esencial. Jesús rezaba. Jesús oraba con intensidad en los momentos públicos, compartiendo la liturgia de su pueblo, pero buscaba también lugares recogidos, separados del torbellino del mundo, lugares que permitiesen descender en el secreto de su alma. Es el profeta que conoce las piedras del desierto y sube a lo alto de los montes. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz son palabras de salmos, es decir, de la oración de los judíos. Rezaba con las oraciones que la madre, que su madre, le había enseñado. Jesús rezaba como reza cada hombre en el mundo. Y en su modo de orar, había también un misterio encerrado, algo que seguramente no ha salido, no se ha visto a los ojos de sus discípulos. Aunque en los evangelios encontramos esa súplica así de sencilla e inmediata: Señor, enséñanos a orar. Habían la voglia de imparar. Tenían el deseo, la necesidad de aprender. ¿Cómo se hace esto? Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no lo rechaza, no es celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido para introducirnos en esta relación con el Padre. Y así se convierte en maestro de oración de sus discípulos, como seguramente quiere serlo para todos nosotros. También nosotros deberíamos decir: Señor, enséñame a rezar, enséñame. Aunque se force, también si quizás rezamos desde hace tantos años, deberíamos aprender más. La oración del hombre, este anhelo que nace de manera natural desde su alma, es quizá uno de los misterios del universo. Y no sabemos ni siquiera si las oraciones que dirigimos a Dios son efectivamente las que Él quiere que le dirijamos. La Biblia nos da también testimonio de oraciones inoportunas que al final vienen rechazadas, son rechazadas por Dios. Basta recordar la parábola del fariseo, del publicano. Solamente este último, el publicano, vuelve a casa del templo justificado, porque el fariseo era un orgulloso. Le gustaba que la gente lo viera a rezar. Hacía como que rezaba, pero el corazón estaba frío. Y dice Jesús: este no ha sido justificado, porque aquel que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. El primer paso para rezar es ser humilde, ir al Padre y decir: Papá, ir a la Virgen y decir: mírame, soy un pecador, soy débil.
Soy malo. Cada uno sabe qué decirle. Pero siempre se debe comenzar con la humildad. Y el Señor escucha. La oración humilde es escuchada por el Señor. Por ello, iniciando este ciclo de catequesis sobre la oración de Jesús, lo más hermoso y justo que todos debemos hacer y repetir es repetir la invocación de los discípulos. Maestro, enséñanos a rezar. Será bello, será hermoso en este tiempo de Adviento repetirlo. Señor, enséñame a orar. Todos podemos ir un poco más allá y rezar, pero hay que pedírselo al Señor. Señor, enséñame a rezar. Hagamos esto en este tiempo de Adviento. Y Él seguramente no dejará caer al vacío nuestra invocación. Gracias. Nueva catequesis del Papa Francisco sobre la oración. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el Padre Nuestro. Los evangelios nos presentan a Jesús como un hombre que rezaba. Si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud, buscaba momentos de soledad para rezar. El Evangelio de San Marcos nos narra una jornada de Jesús en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos. Sin embargo, la noche la dedicó a la oración. Para él la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión, como sucedió en Getsemaní, donde recibió la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los Salmos. Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron: Señor, enséñanos a rezar. Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo. Los animo a pedir a Dios, como hicieron los discípulos: Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Thank you.